Torneo de fútbol, Traijuela, 12 de octubre de 1998. Bases. 1. Cada deportivo debe presentar una lista con 11 jugadores como mínimo y 14 como máximo. 2. Cada deportivo debe presentar un árbitro y un delegado. Cada partido debe durar 25 minutos por lado, sin descanso, entre tiempo. 4. Se puede cambiar hasta 3 jugadores, incluido el arquero. Todos son jugadores, cabros, mire, todos son jugadores, no se pongan nerviosos, chicos. Voy a ver la segunda rueda. ¡Vamos! ¡Vamos! Hermoso y una casa que es una laja. Como no tengo, señora, me tengo que hacer la comida solo, compadre. En la novena región, Carahue, la antigua imperial, ha sido desde sus orígenes el centro comercial de los poblados y comunidades de la costa. Aquí brilló el oro dorado para los conquistadores y el oro verde para los colonizadores. Después del oro, hachas, corvinas y aserraderos, impulsados por máquinas a vapor, se encargaron en menos de 100 años de doblegar el bosque nativo y sus nobles maderas. Desde Carahue, por la ribera norte del río Imperial, se inicia el viaje hacia el sector de la cabaña emplazado en las últimas estribaciones de la gran cordillera de Nahuel Huta. El pasado glorioso de esta zona es, sin embargo, la causa de su presente tragedia. La pérdida del bosque, el deterioro de los suelos y el decaimiento de la ganadería se han convertido en factores determinantes en el traspaso de tierras por parte de los pequeños y medianos agricultores a las grandes empresas forestales. Aniquilados los últimos vestigios de la gloriosa selva sureña de la costa, el pino avanza implacable, borrando no solo el paisaje, sino también la cultura humana asociada al bosque y al campo. Sin terreno, la gente migra a la ciudad y el paisaje se vuelve silencioso. Los gritos de los carreteros desaparecen y son reemplazados por el silencio del pino.
En Villa Araucaria, o La Cabaña, nos encontramos con las últimas araucarias que crecen por la costa en el sur de Chile. La Cabaña es un centro de acopio de madera, carbón y leña. Aquí llegan los camiones para trasladar esta producción campesina hasta Carahue, Imperial o Temuco. En esta área, las plantaciones con especies introducidas alcanzan una gran densidad y extensión. Por contraste, en medio de este mar de coníferas, sobreviven aún aferrados a su tierra pequeños grupos de campesinos. Coihues, ulmos y yeuques, pequeños relictos de bosque nativo, nos abren la puerta al mundo de Tres Hijuelas, la Reserva y los maquis. Cuando nosotros llegamos aquí era pura montaña, esto, puro bosque nativo, pero no era bosque, eran árboles. Pues. Pura montaña. Nosotros cuando llegamos abajo de Luis Laguarande, los vinimos a meter al medio donde se hizo una quemita, había, sería una hectárea lo que había de descampi, y ahí estaban las ranchitas. Y ahí llegamos nosotros, y esto era una serranía, pura montaña. Nosotros fuimos trabajando, lo desplotamos en madera, puro madereo. Después, cuando ya no quedaba madera, lo rozamos y lo quemamos porque antes se podía quemar y se sembraba trigo. Y así seguimos. Ahora ya nos quedan casi las puras orillas nomás de bosque. Y la criancita. Y enseguida se los arreglaron los caminos. Ya teníamos que salir con pura carreta Carahue Imperial nosotros. Duros años de trabajo separan el paisaje boscoso de antaño del actual paisaje campesino. Una larga y sostenida lucha donde la selva virgen y sus grandes árboles alimentaron una colonización campesina empeñada en una modesta sobrevivencia. Después de dos generaciones, unas pocas hectáreas de praderas libres de vegetación, un galpón y una casa definen el éxito de esta humilde empresa colonizadora. Lo tengo listo. Pues está bien limpio, sí. Hay que dejar todo el día organizado. Según el animal, o sea, lo que coloquemos, pues sí, animal o cordero. El advenimiento de la primavera y el verano traen consigo un periodo benigno y alegre. Periodo en que se intensifican las actividades sociales y deportivas. Llega por fin la fecha de levantar al club. La época de los torneos del campo. Colocaríamos entonces una vaquilla de primer premio. La primera reunión del año es fundamental. En ella se toman los acuerdos respecto de los torneos que se realizarán en casa, sus premios y los posibles torneos a los que el equipo concurrirá. Le haríamos una notita a don René, una carta, lo mandaríamos a invitar. Claro. Si es que René Inostroza, músico y cantor, amante de su tierra y su gente, será el invitado de honor a esta fiesta del fútbol campesino que comienza a organizarse. Sí, pues. La carta es la forma más usual de comunicación. En ella se explicita a los clubes invitados la fecha y los premios de este importante evento. Oiga, el vino sí que canta. Oiga, la ciencia es peoña.
La reunión dominical se completa con un suave entrenamiento y un asado de cordero, trofeo obtenido por el club en una competencia anterior. Vamos sacando nomás bien. Con la semana se reinician las rutinas del campo. Pascual Martínez se dirige a su faena. Aunque escaso y relegado a las últimas quebradas, el bosque sigue siendo el principal sustento de los campesinos. Lo único que vivimos es de la leña y el carbón. Es lo único que se vive. Porque los campos no dan para crianza, para animales, no se puede, porque los campos son chicos y malos. La altura, desde el punto de vista productivo forestal, hace de este un lugar menos atractivo para la plantación del pino, factor que incide en el precio de la tierra y en la permanencia de los pequeños campesinos en el lugar. Antes se empezaba temprano la función, pues empezaba a esa hora de las 10. Y lo que pasaba era que antes nosotros se increía el cuadro y aquí lo increíble 3 días antes. Tal como si el torneo siempre era para los domingos y increíble lo más tarde el viernes. Se increían y se hacía el sorteo al tiro, llegaban todos a increíble su equipo y se hacía el sorteo. Entonces ahí salía el primero, si le tocaba jugar a las 11, tenía que estar a las 11, los dos equipos. Y si llegaba uno y se llegaba al momento, tenía que jugar y no estaba el otro, se tiraban a la cancha nomás. Si nos pasó una vez, nosotros los atrasamos. Entonces íbamos a llegar a la cancha y estaba el otro equipo ya en partida en el medio de la cancha. Y enterramos a caballos. Espuela, entraron a la espuelita los caballos y llegamos, los tiramos con espuela, unos con manta, atajados en el arco que partieron en la mitad de la cancha. Y los barajamos. No lo alcanzamos al gol. Primeramente entramos a jugar como unos 3 o 4, ¿no? Los ganamos el puro arco, ¿no? Y de ahí los empezamos a defender. Estábamos dentro de, como digo, de unos 5 minutos, mientras llantó, ya le teníamos un gol. Pero antes, en cada casa habían sus 3 o 4 jugadores. Y enseguida las casas estaban cerquitas una de la otra. ¿Y qué ha pasado con los equipos y con la gente? Lo que ha pasado con la gente es que la gente se está yendo. Están vendiendo. Entonces esos campos quedan solos, le venden a las forestales. Y los que no, se han armado de plata. Uno mismo le compra un campo al otro y junta sus dos campos. Y vive una sola persona en un predio. ¿Siempre tenía la misma cantidad de rayos en la rueda? Sí, la misma cantidad, 12 rayos. ¿Si puede ser cualquier madera o tiene que ser alguna madera en especial? No, madera especial tiene que ser lingue, pellín, puede ser laurel o boldo, pero ese ya no se encuentra.
En la reserva, comunidad vecina a Tres Hijuelas, los cambios económicos han tenido también un fuerte impacto cultural, marcado por la desaparición de muchos oficios y trabajos tradicionales. Florencio Sarabia, don Lencho, hasta hace unos pocos años vivía exclusivamente de la fabricación de ruedas de carreta. Hoy recibe estos encargos en forma muy ocasional, debido a la desaparición paulatina de la carreta de bueyes como medio de transporte rural y la escasez de maderas nobles para este trabajo. Con gran precisión, don Lencho va formando y ensamblando los rayos y arcos que formarán la rueda, fase previa a la colocación del aro de metal o llanta. Es mitad de noviembre. Y los jugadores de Tres Hijuelas se reúnen para acudir a la invitación del torneo de la reserva. El camión de don Víctor facilita el trayecto de 10 kilómetros que los separan de sus vecinos. La idea de divertirse, cooperar y, si es posible, ganar la competencia hace más corto y menos cansador el viaje. De a pie, a caballo, en moto o tractor, provenientes de las más diversas localidades, llegan a la reserva los participantes y espectadores. ¿Van a salir? ¿No van a dar 1000 pesos? ¿De aquí los panas? No se trata de eso. Don Lencho, presidente del club dueño de casa, afina los últimos detalles de las inscripciones. Son 10.000 pesos, van a dar 80.000 pesos. Entonces ahí va a ir, se van modificando, según los equipos que se junten. Después de llegar a acuerdo con los otros clubes, se sortea el orden de los partidos. En la cancha, los equipos de las localidades de Imperial y Tirúa. Apenas se inicia el partido, los jugadores con gran vehemencia tratan, a pesar de las irregularidades de la cancha, de acercarse al arco rival. El árbitro tampoco es obstáculo para conseguir el ansiado balón. El público sigue atento y expectante sin perderse ningún detalle del partido. La pasión del torneo se extiende también a la familia, que generalmente se traslada junto a su equipo para expresar su apoyo a los jugadores. Es el turno de Tres Hijuelas.
Pascual desde el fondo saca con gran potencia. Nelson Sarabia, guardapalos de tres hijuelas, dirige a sus compañeros. Sin lograr goles después de 30 minutos de juego, los equipos definen a penales. Sin pocas dificultades, tres hijuelas avanza a segunda ronda. Estaban en la barra y la pelota se te levantó. Igual eso fue de vivo. A tú te vio adelantado igual. Aunque le mandáis un poquito con la mano, puño así y lo botáis. Pero bueno, y no me dieron como atajé siquiera. El torneo no es solo fútbol. Es además un lugar de encuentro que permite establecer lazos de amistad y renovar antiguos afectos. ¿Sabes qué? Me traigo una carta a los castaños. ¿Ya? Y pedimos que ustedes allá. Sí. Y pedimos que entreguen la carta. Ya. Para el 20 de diciembre. ¿Tres jueves esto? Tres jueves. 20 de diciembre. Aprovechando la oportunidad, salen las cartas de invitación para el torneo del 20 de diciembre en Tres Hijuelas. Don Román y Boris Naín hacen entrega de las invitaciones a los representantes de los equipos de Los Castaños, La Reserva, Calcoy, La Cabaña, Santa Celia y demás deportivos. Media tarde comienza el esparcimiento. Se come y baila siguiendo el ritmo de rancheras y valses. El club dueño de casa espera la cooperación a través del consumo por parte de los clubes visitantes. La diversión del domingo y el torneo en la reserva ha quedado atrás. Don Lencho reanuda su trabajo. Se enfrenta ahora al momento más delicado en la construcción de la rueda. Junto con la disminución de las faenas campesinas, la carreta, pieza clave en el trabajo y transporte rural, ha ido progresivamente perdiendo vigencia y con ella el oficio del constructor de ruedas. Con cuidadito, no, de aquí para allá la mochila. No, pero fue la regla. Que caiga aquí primero, vale, no, que caiga aquí. Aquí no la tiran de cáncer. Ya, tiran la cáncer. Es que no, no es problema. Tírenla. Ah, de atrás, ¿no? Se cayó. Ahí sí, despacito. De aquí, Juan Carlos. Ahí. Ya, vamos.
Adentro, Pablo. Tira fuerte. Ay, sí, agua. El aro, calentado al rojo para aumentar su diámetro, una vez instalado, se enfría y contrae, ejerciendo una brutal presión sobre la rueda de madera, formando ambos materiales, fierro y madera, una sola pieza para siempre. Las pequeñas oleadas de colonos chilenos que llegaron con esperanzas hace solo unas décadas desde la zona central chilena a estas tierras altas del sur, se avecindaron y se quedaron aquí. Ajenos por mucho tiempo al crecimiento y devenir del mundo urbano, los campesinos se enfrentan hoy a grandes cambios. La apertura de caminos y la escolaridad ofrecen oportunidades para dejar el campo y acceder a la ciudad. Unos pocos permanecen en Tres Hijuelas, donde diariamente trabajan por el sustento de sus familias. El carbón es hoy una actividad poco sustentable, dada la sobreexplotación y consecuente escasez del recurso bosque nativo. Dos meses de trabajo, entre producción y venta, dejarán solo 45,000 pesos. Endereza tus caderas. ¿Lo saco ahí? No, sí, ahí no. ¿Pero cómo lo hacen arriba ahí? ¿Qué le pasó? ¿Cómo? Es sábado 19 de diciembre, víspera del gran torneo en Tres Hijuelas. Algunos miembros del equipo ocupan con ingenio los medios disponibles para preparar la cancha. ¡Ajo! ¿Y la casa de la foca la moto? ¡Apúrate, perro! No escapa el viejito no escapa para la carrera. ¡Apúrate, perra, conejote! Linda agasadito el viejito con la serrina ahí. La vieja no escapa. La mosca al cuerno no escapa. Ahí es la perra con el jote. Bernardo, ahí se le hace pesca. Con certero humor y alegría, la perra, el jote, la mosca del cuerno y la gallareta cooperan en una actividad que permite abandonar las rutinas diarias del campo, asumiendo alegremente las responsabilidades asignadas por el club para finiquitar los preparativos del torneo. Personal.
Llega por fin el domingo 20 de diciembre. Temprano por la mañana, Pascual y su familia salen con sus enseres hacia la cancha. A cargo de la venta de comida, tienen un arduo día de trabajo por delante. ¡La papa para la cocidura! Buenos días, don Román. Caballero, buenos días. Puta, todavía no hacen ni juego. Don Román, como presidente del equipo, es el encargado de la cantina, única fuente de ganancias que dispondrá el equipo dueño de casa, con las que se podrá financiar el Levante y realizar mejoras en el club o en la comunidad. Avanza la mañana y hay que apurar los preparativos para tener todo a punto antes de la llegada de los clubes invitados y sus hinchas. Con mucha antelación, se compraron los premios principales y demás elementos necesarios, lo que augura que esta será una gran fiesta. Preséntete. ¿Qué si no lo quieren? Base del torneo de Tres Hijuelas, 1998, 20 de diciembre. 1. Cada deportivo debe presentar una lista con 11 jugadores como mínimo y 14 como máximo. 2. Cada deportivo debe presentar un árbitro y un delegado. Cada partido debe durar 25 minutos por lado, sin descanso, entre tiempo. 4. Se puede cambiar hasta 3 jugadores, incluido el arquero, durante el tiempo de juego. 5. El arquero se puede reemplazar durante el partido, antes de los penales. El primer premio a jugarse es una vaquilla. Segundo premio, 2 corderos. Tercer premio, 1 cordero. Cuarto premio, 8 corderos. Los directivos y delegados de cada equipo escuchan las bases del torneo. Se fija la cuota de inscripción y se especifican los últimos premios en dinero. Con todo acordado, se inicia el sorteo. Aquí se define con quién juega cada deportivo y en qué orden. Calcoy, 3 Hijuelas. 8, Oner Valdés. 9, Jaime Sáez. 10, Héctor Valdés. 11, Omar Busto. Si un equipo queda eliminado, puede pagar una segunda reinscripción para volver a jugar, siempre y cuando exista un contendor. Los jugadores sin más camarín que el paisaje se ponen su uniforme y se organizan para el esperado juego. ¡Falto yo, tía! De amarillo y negro juega Huracanes de Santa Celia. De naranjo, el equipo de Chanquín. Un torneo es considerado bueno si participan entre 8 y 10 clubes. En esta ocasión se han presentado 16. El atractivo de una vaquilla como primer premio y la esperada visita de René Inostroza ha convocado más gente de la habitual. Y
existen varias diferencias entre el fútbol de ciudad y el campesino. La cantidad de equipos y la necesidad de resolver esta justa deportiva en un solo día obliga a jugar partidos más cortos. También, a diferencia con el pueblo, los árbitros, con mayor tolerancia, dejan pasar jugadas más rudas que se generan por el deseo de ganar y las ansias de obtener el escurridizo balón. Oye, Lalo, está acostumbrado a comer piñones molidos. Ha terminado el tiempo y se necesita un vencedor. El ganador pasará a segunda ronda. Adentro, cada equipo ejecuta tres penales seguidos. Antiguamente, esta misión le correspondía a un solo jugador, el penalero, hombre que adquiría mucho prestigio en la institución. ¿La pelota de quién es? ¡Saca! ¡Saca, amigo! Es el turno de los dueños de casa. Con sus camisetas verdes, tienen a sus espaldas la presión de ser los organizadores y, además, mantener los buenos resultados obtenidos en torneos anteriores. Sus contrincantes, el equipo de Calcoy, de camisetas blancas, un rival tradicional y que ya tiene varias victorias esta temporada. Para Tres Hijuelas, el partido de hoy es una buena oportunidad para definir la supremacía frente a sus eternos y connotados rivales. ¡Bien, mi cabro! ¡Se pará, pues! ¡Eso, eh! ¡Lárgala, lárgala! ¡Tranquilo! ¡Sacadito, ya se salió, loco! ¡Ya se salió! ¡Oh, pues! ¡Oh, me alago! ¡Ay, mismo, señor árbitro, como no a él! No hay goles anotados. Tres jugadores y un arquero tienen la responsabilidad del resultado bajo la presión de hinchas y contrarios. Patea Tres Hijuelas. Derrotado el Deportivo Tres Hijuelas, los jugadores buscan una explicación que les ayude a asumir este inesperado traspié. Venía bueno el penalti. ¿Y el juego? Hay que perder también. Los más seguros se pierden. Yo tenía desconfianza así cuando del 3 jugaron un tiro. Todos entraron bien. Al final los atrincamos un poquito más. Yo entré con esos. Con ese ánimo, es malo. Antes lo estábamos haciendo muy bien. Serán las señoras de nosotros que tienen mala suerte hoy. No vamos a sacar malas mujeres.
La reserva, Vista Hermosa, La Cabaña, Chanco y otros deberán probar sus habilidades y su suerte. Mientras sigue la fiesta del fútbol, se da la bienvenida a un invitado especial. René Nostroza y su familia. Al mismo tiempo llega Antonio Oporto, músico local. Uno y uno a morir. ¿Dónde termina? Tira los azules. Una vez más, la ausencia de goles durante el juego obliga a ir a los penales. Es más del mediodía. Ricos platos, bebidas, cervezas y música llaman a comer y divertirse. En la cancha se juega sin descanso para resolver todos los encuentros programados. Mientras tanto, la cantina ha empezado aceleradamente a cumplir su propósito: recaudar fondos para los organizadores. René Nostroza, tras recibir la invitación del club, ha venido acompañado de su hijo a entretener y deleitar con sus canciones. Con harto color. Como hacía un viejo, me hacía un asado, no hay mucha carne, pero gusta que la mamá en leña la buena. ¡Vamos allá! Un enfermo en los riñones no puede sembrar zapallo. El que tiene las bolas grandes no puede andar de caballo. ¡Vamos! El pato y por el pico en la tetera, por los picos en la cordillera y por todos los picos de la tierra, ¿no es cierto? ¡Vamos allá, la polvita! Yeah!
Ha transcurrido la totalidad de los 8 partidos y antes que caiga la noche se define el ganador a penales. La codiciada vaquilla puede quedarse en el Club de los Castaños o en el Deportivo Chanco. ¡Vamos, Guillermo! Premio que los hombres con esfuerzo se lo sacaron. Pero ¡bravo! Igual necesitan un aplauso. Delegado de la reserva, ahí está también, 27 mil pesos. Un aplauso también por los amigos. ¡Bravo! ¡Bravo! Tercer premio para Calcoy, un cordero. Segundo premio para los castaños, dos corderos. Se entrega del primer premio al Club Deportivo Chanco, una vaquilla. Con los resultados ya definidos, las energías se vuelcan al baile y al festejo que se prolongará por algunas alegres y nostálgicas horas en la cancha de Tres Hijuelas. ¿Y por qué eligieron este color, don Román? Porque lo gustó. Termina la temporada de los torneos. El Levante, fiesta con la cual el club finaliza el año, es principalmente un momento de encuentro familiar. Con el dinero obtenido en los 2 eventos realizados en casa, el 12 de octubre y el 20 de diciembre, el club de Tres Hijuelas ha logrado preparar un día de festejo que comparten los jugadores junto a esposas, hijos y familiares. Ya. Salud. Salud por esta mesa, saludate por mí, saludate por el club, saludate por todos los que están aquí. Son los últimos brindis. Luego vendrán las cosechas y más tarde el invierno. Después de duros meses, la primavera traerá nuevamente alegría. Pitazos, gritos, risas, cuecas y valses, sonidos que representan al torneo. Una tradición campesina que aún sobrevive en este paisaje oculto de la cordillera de Nahuelbuta.